Hola, soy Oliva y trabajo como gerente de marketing para ingeniería en Hilti. Acompáñame porque te voy a mostrar todos los recursos técnicos que tenemos para Latinoamérica. Estos son nuestros Hilti Engineering Bays. Diseñar las soluciones de soportería modular puede sonar como una tarea sencilla, pero imagínate tener un gran proyecto con cientos de soluciones. Nuestros colegas nos van a compartir cómo es la gestión de proyectos de nuestros clientes. Estoy segura que te va a sorprender todo lo que Hilti puede hacer por ti, no solo en cuestión de diseño, sino también al nivel administrativo. Mi nombre es Regina y trabajo como ingeniera para Hilti aquí en la Ciudad de México. Y hoy vamos a seguir conociendo lo que hace nuestra oficina de proyectos. Nos acompaña Luis, líder de coordinación y BIM, para explicarnos un poco más de lo que hace Hilti para administrar proyectos con soportería modular. Luis, comencemos hablando de cuáles son los retos principales que tienen nuestros clientes al diseñar soportería. Gracias por la introducción, Regina. Usualmente, nuestros clientes tienen muchos temas sobre la mesa y los soportes pueden ser tratados como secundarios. Esta es una labor que les quita mucho tiempo, dado que no cuentan con la experiencia, herramientas, software y tecnología para poder hacer cálculos de forma rápida, para así mantener todos los estándares técnicos requeridos por las normativas. Este problema generalmente se intensifica cuando hablamos de grandes proyectos, donde el dinamismo y la coordinación son claves. ¿Y cómo Hilti ayuda a sus clientes frente a estos desafíos en la fase de diseño? Durante la fase de diseño, con Hilti, nuestros clientes cuentan con un aliado estratégico que se encarga de administrar todo el proyecto, todos los beneficios de dejar la tarea en manos del experto, tener la tranquilidad de tener soluciones confiables y optimizadas mientras se hace uso eficiente del tiempo de diseño y modelado. Desde fases tempranas, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes la experiencia de ejecutar servicios de diseño y dibujo, donde analizamos sus necesidades específicas y proponemos las soluciones que mejor se adapten a su necesidad. Y para los proyectos donde los requisitos de coordinación son más críticos, por ejemplo, en proyectos con modelos 3D que trabajan bajo metodología BIM, ofrecemos un equipo dedicado de ingenieros y modeladores que se integra totalmente al proyecto como parte del flujo de trabajo. Esto nos permite tener un rol activo en los proyectos tal como si fuéramos uno más de los actores o contratistas de la fase de diseño hasta el aprovisionamiento de materiales. Pero creo que el proceso se entiende mejor si lo vemos juntos. Si quieres, vamos y te muestro paso a paso cómo hacemos las soluciones a la medida para nuestros clientes. ¿Cómo empieza el proceso de diseño de nuestras soluciones? Para poder realizar, ya sea que hablemos de una solución puntual o de un proyecto completo, siempre partimos de tratar de entender muy bien todo lo que necesita nuestro cliente. Para eso tenemos equipos en campo, quienes se encargan de tener ese contacto directo y al final nos aseguramos de tener toda la información correcta y comenzamos el proceso de diseño. Acerquémonos para que algunos de nuestros compañeros nos enseñen. Por ejemplo, aquí se encuentra Ricardo. Ricardo, ¿podrías explicarnos cuál es el proceso de poder diseñar un soporte? Sí, claro. Al recibir la información, yo la proceso para identificar los retos de diseño, entre los cuales se pueden encontrar análisis sísmico, cargas por viento y las consideraciones de los elementos a soportar, como tuberías, bandejas eléctricas, normativas y métodos de diseño, entre otros. Posterior a esto, analizamos la geometría de la solución a través de nuestro software de diseño, en donde podemos crear soluciones de acuerdo con las necesidades del cliente, contemplando los parámetros anteriormente mencionados. A través de la correcta selección de los elementos como perfiles, conectores, bases de accesorios, se realiza un estudio para verificar y optimizar nuestra solución, asegurándonos la factibilidad de la solución en temas constructivos y de ingeniería. Una vez el diseño cumple con los requerimientos, hemos finalizado y estamos listos para seguir con el proceso. Por ejemplo, en proyectos con modelado BIM, esta solución es trasladada a nuestro equipo de modelado para posterior inserción en la maqueta tridimensional de nuestros clientes. Luis, el proceso se ve sencillo cuando lo vemos en pantalla, con un soporte, pero los proyectos de nuestros clientes muchas veces requieren cientos de soluciones. ¿Cómo hacen para gestionar los proyectos complejos? ¿Cómo lo manejan? Bueno, esa es una excelente pregunta. En este caso, ofrecemos servicios integrados de diseño, que incluyen un análisis holístico de todas las soluciones de un proyecto, incluyendo diseño, modelado y gestión documental. Para este tipo de proyectos, comenzamos haciendo un análisis conceptual o framework,
para definir en conjunto con nuestro cliente cuál es el alcance de su necesidad. De esta manera, definimos cuál es el consumo estimado de horas que se va a tener tanto para ingeniería, modelado y procesos de documentación. Luis, ¿dónde nuestros clientes pueden saber más de los servicios integrados de diseño de Hilti? Los servicios integrados de diseño de Hilti están hospedados en varios sitios con recursos digitales como su página web por cada país y también contamos con redes sociales. Muchas gracias, Luis, por tu explicación el día de hoy. Hablando de recursos digitales, ¿sabes cuáles otros recursos digitales contamos en Hilti para la comunidad técnica? No te pierdas el próximo Hilti Engineering Breakthrough.